Está posando, que siempre sí. voy. Oye, va a ser un artista, ¿sabes? Prefiero diría que le está posando. No va a pasar nada. ¿Qué pasó? Esto es que parece un espantajo, mijo. No me coja ahora. Mira. ¿Y esa uña quién te la sacó? ¿La qué? La uña. No te oigo. ¿Quién te sacó esa uña? Mira. Está bien. Mira, mami, tienes que estar aquí, no lo escuches. ¿Sabes lo que me dio el camoso? Déjame leerlo de. Ay, no, ay, me no me valió, yo ni te mamá. Oye, ¿cómo? ¿Qué tú te notas en el dedo? ¿Lo vieron el dedito? ¡Mami! Oye, papá Puchi. ¿Tu Pucho? Yo estoy viendo una cosa blanca ahí, pero puede ser que sea tejido, que esté zafándose ya, despegando. Papá, papá, papá. Pues la doctora Paqui lo decidió, vamos a sacarle ahí la parte de la uña, porque ya va tres veces que iba donde la doctora y la uña seguía. No. Entonces, fíjate, una cosa que ella, yo le he dicho a ella que la ha lavado con saldillero, o sea, que le he puesto agua de sal, la lavo con agua de sal, agua de la pluma, me dice. Agua de la pluma. Entonces son dos potes de agua de la pluma. Papá. Yo le llevé todo esto con Beta, la en el pie. Es que yo que sabe, tiene bastante. Anda, ¿en qué sitio lo dejamos? ¿Qué? Uy, ¿eh? No tengo el carrito. Sí, vamos. Mira, Abu, Carmín tiene otra vez lo de la piel, chequéate a ver si es caviación otra vez. O si es una alergia. Eso que tengo dentro del dedo no es una herida. Entonces no quiere porque le ponga gasa, no quiere que la vende. Yo quisiera, ¿sabes? Que ahora, cuando le seque, le den una miradita. Gracias a Dios y Dios es tan grande, porque estaba tan preocupada hoy. Sí, ya vinieron. ¿Tú sabes? Pero como yo, como que no se la veo bien, ¿tú entiendes? Y ahora, pues la opinión de ustedes me puede tranquilizar, ¿eh? ¿Cuándo tienes que llevarla? ¿Cuándo la tienes que llevar? El martes. Yo estaba pensando, mira, que si yo hasta pensaba llevarla hasta al auxilio mutuo mismo, pero depende de cómo ustedes la vean. Gracias a Dios, porque mira, yo estaba ya. Junto. Aquí hay dos doctores y todavía no se sabe cómo, cómo tengo el dedo. Aunque vaya a ver el dedo. ¿Sabe Dios cuántas remuevas habrá cogido aquí ya? Espérate, mira, espérate. Si no está enrojecida. Yo se lo veo bien. Sí. Me lo tienen claro.
Claro, pero es que todavía no lo tienen seco, seco. Oye, ya he chile ya como tres botellas de... ¿Qué es eso? ¿Agua oxigenada? Agua oxigenada. O sea, la doctora me dijo que con un Q-tip, tú sabes, que trabajara por la gruta de la uña. Ajá. Ella no es coreana, ¿sabes? Y me sacó la mitad de una uña, ¿sabes? ¿Quién? La doctora. Y lo más bien. Ella es cirujana. Ella es, todos los médicos son cirujanos, ¿verdad? Hasta fíjate, ella no es coreana. Ella es hematóloga y la uña es parte de la piel, ¿verdad? Mira, decía, yo no sé si usted sabrá de esto, yo no sé si usted podrá hacerlo. Pero una. Y entonces ella no le hacía nada, hasta que por fin la tercera vez le dijo, mire, ya es la tercera vez. Es una doctora bien buena. En forma de caracol. Ay, sí, me encantó. ¿Quién le dio que cualquiera se haya sabido de eso, mamá mía? ¿Ah? No, yo cuando ella fue a la primera vez que le enseñó la uña, yo le dije, yo no sé si usted trabajara en estas cosas, pero andando en el tubo de acá. Entonces ella le vio por primera vez y le dijo, pues, lubríquese las uñas con vaselina. Mira, con esa grasita sécame el dedito así, el enfermo. Lo aprieta un poquitito y se seca mejor. Me dijo déjala secar. Si no tiene más que secar. Esta mira, nena, no tiene más que meter y coger las dos puntas y alarla nada más. ¿Ves? Pero que si te dice déjese secar es que no se deja, no me deja, que no me deja. Que con... sí, no, ahí están las instrucciones, pero a mí empieza a decir, hazme esto, hazme lo otro. ¿Qué te dice que lo está? Pégalo de allá. Ay, mamá, déjame hacer las cosas. Sécame el dedo con esa misma grasa nueva. Ya lo sé. Pero si no lo está secando. Sí, eso hay que dejarlo secar. Lo está secando es el bueno. Esto, para que se sequen, porque tampoco se pueden dejar húmedos. Entonces, esto hay que dejarlo secar así. Venga. Ahora es que yo quisiera que ustedes lo vieran. De verdad. ¿Tú no crees que está húmedo? Eso está bien, está bien. Mira, hay un líquido colorado que seca. Pues es el Betadine. Me lo recetó un médico y eso, ese es bueno porque seca. El hace. Ah, déjame ver. El Cefirán. Dile que no lo ponga más que una gasa porque no entra aire. Mira, que no le ponga más que una gasa porque no entra aire. Una gasa nada más, pero yo le compré a ella. Tú verás, ponme la gasa para que tú veas cómo es. Ay, mami, déjame hacer las cosas. Sí, pero lo que pasa es que... Déjame hacer las cosas. Mira. Le pasa es también que entra... Yo me he ido a la parte de allá, he limpiado, he lavado, he sembrado matas, y yo quiero que tú vayas para que tú veas cómo está haciendo. Pues, pero... Que hay que echar... Oye, entonces para sentarla ahí, se supone que no sea dos, yo sentarla ahí. Y para curarla, es como si fuera una cita madre. Y ven a curarte, que ella sube, ella se va para la coma, y va a estar allá, y va a estar en cuarto. Y ahora es que yo la puedo venir a sentar. Acaba que se me duele la pierna. A ver, ¿qué he podido? Sí, sentarla. Te ayuda a ti. Dime, Carmen. Sí. Tú seas exagerada poniendo esa mano. Tú sé que dices que tú soy exagerada, pero yo le cubro esto. Porque eso es que no se le pone mucho. Yo no le debo dejar poner esto, ¿verdad? Ella quiere que no le ponga esto y le ponga mejor ese cigarro. No, no, pero esto fue lo que necesitó la doctora. Y ella. Tiene cloranfericol, pirimidinolisina. Tú me todo eso. Sí. El ace. Y entonces esto es un rollito. Pero para que esto no se contamine, oye, esto no se necesita, porque esto es... No se puede evitar que... ¿Qué? Mira, esto es lo que te voy a poner hoy. ¿Qué?
ok, siento yo mejor para mí. Supiera que no. Con un solo vendaje es suficiente. No eres muy yo. Mira cómo está embollando. ¿Y por qué ya no embolla así? No me cojas así, lindo, cógeme más decente, bendito. Yo lo que parezco es un arremueco. ¿Qué es un arremueco? Es uno. ¿Qué es eso? Una cosa bien fea y bien horrible. ¿Pero cómo va a ser que tú...? Arremueco. ¿Cómo es eso? Un arrefecio. Sí. Arremueco, arremueco. Yo no sé. ¿Tío no vino, no vino a desayunar? ¿Tío dice que no puede venir? Va a venir. Que se va a bañar, va a venir. Oye, tú que hiciste una curita y no te quedó más deseo de hacerme, la verdad. ¿De qué? Tú me hiciste la primera curita aquel día, desde ese día no se me ha vuelto a hacer otra buena. Pero eso fue cuando te cortaste, ¿verdad? Caray, ni siquiera tú viste cómo estaba eso, nina. Lo vi. Mamía. Una cosa que tiene para adentro negra, no es herida, es el hilo pegado. El hilo. Y tiene un chispitito así, chispitito de la raíz de la uña, que eso como que se supura. Y yo digo que eso es la mucha grasa que se le pone. ¿Cómo que supura? Está mucho mejor. ¿Supura? Bueno, siempre sale, con la gasita sale un chispito de sanguaza. No puede estar supurando. Aquel mango que está diciendo que yo estaba casi podrido yo, fíjate. Por eso no vi el teléfono. Me lo voy a poner como un abrucito, ¿no? No. Oye, yo está aquí, estoy sorprendido. ¿Cuántas pulgadas en un mes? Y yo le pregunté al pediatra si estaba sobrepeso y me dijo que no. Que ellos cuando están así y se ponen gorditos, pero cuando estiran, se ponen otra vez. Tiene el pelo como tú, ¿verdad? Como más claro. Igual que tuyo. Yo veo que cada vez lo tiene más claro, porque el de abajo con la luz se le ve bien claro. Manda. Siéntala allí, siéntala allá, Marlene. Cosí, y riéndose. No se ríe con Carmín. Cosí.
¡Qué nene bello! Está creciendo saludable, se ve que está bien cuidadito. Sí, la de Iris está bien. Está bien alimentado. Ya está comiendo, oye, con cuchara. ¿Sí? Y abre la boca. Sí. Yo le doy la cucharita y hace así para que le metas la cuchara. Ya sabes. Ya, papá, que ya tú sabes. Y se desespera si uno no avanza. ¡Oh! Me da de la... ¡Qué coraje! Le dan una zambertita que es enseguida y descomida. Si no se le dan pronto, protege. Sí, está así. Está como amotetadito. Como pegadito ahí. Sí, pegadito. Ajá. Pero también se ríe, papi. ¿Verdad que sí? Cuchi, 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 cuchi. Cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi, dando. ¡Qué bello! ¿No te ríe? Cuchi, nene, mira. Cuchi. Cuchito. Mira, gustó César. ¿Estás cómodo, ah? ¡Qué bello, niño! ¡Ay, ay, ay! Toma, toma. No puedo cogerlo. De pie, mira, mamita querida, no puedo cogerlo, claro. Porque yo tengo esta cosa en la piel. Ay, ya, no le enseñes esto a nadie, que la mía no está nada de bonita. Esto es lo más lindo del mundo. Tú ves, se me ve una cosa aquí como... Primero los vegetales. Se alimenta mejor que los demás, ¿sabes? Como se alimentaba con eso. No. Se le daba, pero se lo comía, ¿sabes? Pero con cucharita. Yo se lo doy a veces con cuchara en la casa. ¿Se lo da? En la casa, pero cuando sale. Tiene que aprenderlo, ¿sabes? Ya sabe, abre la boca. ¿Ah, sí? Sí. Lo que pasa es que cuando salgo se me hace más fácil con esto. Pero tú le tienes la sillita de comer ya. No, lo pongo en un asientito que tiene de esos cargadores. Porque todavía él no se sienta solo. Tiene que aprender a sentarse también. Sí. Yo creo que ya el mes que viene empieza a sentarse. Muchacho. Es que tiene 5 meses. ¿Ah? Que todavía no ha cumplido los 6 meses. Que todavía no ha cumplido los 6. Todavía no ha cumplido 6 meses, fíjate qué grande y qué gordo está. Cuando venga la enfermera aquella de allá a verlo, ¿lo va a encontrar hermoso? Sí. El esparadrapo ese de aquí así, pero lo demás está lindísimo. Ella me ponía un bollo de brazo ahí y me veía el dedo bien gordo. Pero no le entraba aire a mí ahí. Y eso hay que entrarle aire para que se deje. Claro. Ya no dejo más nada. Dame acá. Déjame lo que dejo. No dejo ni jota. Ave María, qué bien se come eso, ese muchacho. Ah, porque me busca una servilleta. Ah, Titi, una servilleta. Que mira que todavía le quedaba algo, ¿sabes? Sí. Chispito. Mira, a veces yo oigo sonar el timbre, no lo cojo porque es la viña. La viña la llama cada rato y yo no quiero coger el teléfono. Y a veces me suena el teléfono y yo me creo que es la viña. Uh-huh. No lo pongo. ¿Todavía viene mucho?
Esa mujer me ha hecho mucho daño a mí. ¿Para quién es el billete también? Sí. ¿Usted se está tomando su leche? ¿Ya se comió sus vegetales? ¿Qué fue lo que le diste? Habichuelas, y con cucharita se los come también, lo más. René, empújame para acá. Carmen, empújame para acá. Zanahoria, calabaza. ¿Estos son los abuelitos tuyos? Son de Guarda. Mío, mío. ¿Eso es igual que los tuyos? Solo mío. Deja ver. Él tiene dos. Son muy lindas y los otros frutos son muy bonitos también. Vegetales mixtos, yo le doy habichuelas tiernas, calabaza. Yo tengo una así, pero rosita que me las regalaron. Vegetales mixtos, calabaza, zanahoria, batata, mamella. ¿Te quedan bien? Habichuelas tiernas y pitipua. Mira cómo le quedan. Y ya le dan cereal también. ¡Guau! Pero eso lo pueden usar las mujeres también, ese estilo. Oye. Veo un poquito más con ellos que sin ellos. Veo un poquito más con ellos que sin ellos. ¿Cómo están? Están lindos, ¿sabes? Están bonitos. Se ven muy lindos, ¿verdad? Están preciosos. ¿Qué marca son? Ray-Ban. Sí, las recomiendan. Son los más que recomiendan, sí. Para la luz del sol. Para que lo dejen. Son los que están usando para mí. Mira, Wanda. Ay, que quedan bien. Mira que bien le quedan. Mira. A las personas jóvenes. Mira, Wanda. A las personas jóvenes se le ven bien bonitos, pero a las personas ya de edad parece que es para siempre. Que no son rectos. Que no son tíos. A ustedes se le ven bien bonitos. No, pero ya quedan bien. Pero por ejemplo, yo como. Eso protege mucho de la luz. Pues no lo puedo usar solo. Pero si te ponen los contacts. Y eso te lo recomiendan con los contacts. ¿Tú no ves un poquito más con ellos, Carmen? ¿Sí? ¿No ves un poquito mejor que sin los tontos? ¿Sin nada? Porque te quita la cara. Igual más o menos. Pero está muy bonito. Pues Kike quiere ver el medio, ella siempre ha estado con el propósito de ir a verlo si coincidieran hoy acá, porque no iba a ir para acá. Ya, cuéntate un momento, se iba a echar una ducha y venimos. ¿Dijo? Sí. Yo digo que madre es la que cría. Entonces los trabajos le toca a la que cría. Y es verdad. ¿Eh? No es verdad, y lo otro es un proceso natural. Las malas noches, los desvelos, las pérdidas de irte a cualquier reunión. Mía. Sí, es verdad. ¿Y cuántas no los tienen y los dejan tirados? O sea que es una cuestión. Es más, en psicología dicen que al nacer la madre no quiere al hijo. Tarda en sentirse que lo quiere. Y es verdad, pasa. Como que tarda en sentir que eso es de ella, ¿entiendes? Hasta que va haciendo los lazos con el niño. Porque a ti te pueden dar un niño que no es el tuyo porque hay equivocación, y te lo cambian y tú lo sabes. Y tú lo vas a querer y le vas a dar el mismo amor porque te dicen que es tuyo, punto. Pero pone que en el hospital te lo cambien. ¿Tú no vas a... Desde el principio, yo sabía que todos los días acababa de nacer. Ajá. En el momento de nacer. Así que yo fui viendo, tú sabes, que sí, era ella. Sí, ¿sí? Sí. Pero si ojo a Luis. Yo no, claro. Sí. Nací, pero que te quiero decir que el amor no tiene que ver. Carlito, cuando sea Agustito, cuando yo ansia, cada uno yo los vi inmediatamente. Pero yo creo que tú en una ocasión te fuiste al baño y no estabas presente. En un momento dado, por eso me lo dijo papito. Ajá. Pero es que mira a esa gente que le intercambiaron las gemelas, ellos después la querían tanto que ya para ella fue un trauma cambiar.
Porque si en el momento de hacerle ponen la pulserita, no hay razón para que te pusieran. A fin de cuentas, Titi no entiende. Yo a Jancito lo vi, es más, lo retrataron enseguida. Y acabé con hacer y todo. Ajá. A Jancito. Así que a Juan Luis inmediatamente. Yo lo vi inmediatamente, el que lo vio fue Manny. Entonces, que nació con la cabecita puñita así, tú sabes, así que este era él, tú sabes, tú puedes llevar el burro a toda la agua. El burro a toda la agua. Acabito nació, me lo enseñaron también. Y este papá, y ella, papito, pero he sabido que va a ocurrir. Te puede pasar, y este papá, y este papá. Pero como eso es terrible, ¿verdad? Y este papá. Sí, sí. De unos padres que lo crían a otros. El sentido de que se confunda, ¿tú entiendes? Sí, que el padre se lleve a quien crea que es el niño. Sí, y que después se enteren que no era. Papacito lindo de mi alma. ¡Qué lindo! Es que la verdad que... Que el mensaje no lo captó. O sea, tú puedes decir aquí perro muerto, pero no lo capta. ¿Qué te estás tomando ahí? ¿Quién no lo capta? Yo no inteligente. ¿Ah? Mira, me pon las dos raíces. Uy, escucha. Papotito, tú eres bellísimo. ¡Está allá, papá! ¡Bella, mira, para allá! Ahorita empieza a echar dientes. ¿Mm? Papá. Ya anda, te llama. No, ya te quito la mano. Está buena esa lechita. Está sabrosa. ¿Ah? Tú alimenta a tu mamá. Qué bien, tú la alimenta y te cuida. Por eso está tan bello, papá. Por eso que está pelado de la risa. Porque ya comió y está contento. Corazón, come barriga. Yo ni que era tan contento. ¿Ah? Es así. No, también es así por otras cosas. Ay, estoy loco porque se para en la cuna ya. Está bien saludable. Qué pasa, papá. Para allá, papi, que yo llegué ya, mamá. Ay, que yo para allá, que yo llegué ya, mamá. Me la ahogo, ¿eh? ¿Verdad que sí? Tanto como los pies, ¿verdad? Se quieren demasiado los nenes. Mira, estoy mirando a papi. Papá. ¿Qué es eso? 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 Pero sus criaturas todos, ahí sí que no hay iglesia. Ahí es sí que no hay. Yo la el concepto es muy, no te entró. Está dando vuelta una cosa que no es lo que estamos hablando. Qué bueno, papá. Electronic viewfinder for the CVT-40, Chinon America Inc., Pattern, Road Springfield. ¿Esto es americano? ¿Nacen en Japón? Es japonés. ¿Estás en cámara? Ok. ¿De qué os creéis? Bueno, ¿cuándo fue que tú naciste? Yo nací apenas en ese 17 años. ¿En dónde? En el gran pueblo de Arecibo, la villa del Capitán Correa. ¿Qué te hacías cuando eras chiquito? ¿Jugar? ¿En qué área de Arecibo? ¿En qué área de Arecibo? Uh-huh. En la urbanización Buenos Aires. ¿Quiénes eran tus vecinos inmediatos? Los Serranos, los Cojos, los Santana,
¿Cuál fue tu experiencia más grata cuando, en esa época? La experiencia más grata, ¿verdad? Pues cuando me dedicaba a hacer modelos de aviones. ¿Volaban? Sí, sí, si no volaban no los quería. Yo tenía que construir las piezas a piezas. ¿Y esos modelos se compraban allí o tú los mandabas a buscar afuera? No, yo compraba lo que había en la localidad, realmente. Yo recuerdo que una vez mandé a buscar uno en Checoslovaquia y me robaron los chavos y nunca me lo mandaron. En la pizzería esa. Diga. Tú compras un llavero ahí, un home, y te rebajan una pizza a 5 pesos, grande o mediana. ¿Dónde es eso? Ahí, en home. Pizzería Home. ¿Cuál es Pizzería Home? ¿Home? Sí, ahí, ahí. Yo no la conozco. Carmen, ven acá. ¿Y dónde se ve eso? Se ve en la pantalla de la televisión. ¿En la de la televisión de aquí se puede ver? Sí. Dímela aquí que... ¿Cuál es la pizzería con? ¿Cuál es la pizzería esa que queda ahí? Pizza Hot. Venga acá, siéntate entonces, que yo te digo a ti. Domino. ¿Ah? La pizzería Domino. Que ¿cómo se llama la pizzería? No, yo creo que ya se está viendo. Esa fórmula que hay ahí. Pizza Hot. ¿Pizza Hot? Pizza Hot. Mira, mijo, ella lo sabe pronunciar, ella sabe pronunciar mejor que yo. ¿Ya lo entendiste? Tú compras un llaverito y ese llaverito te sirve, no lo botes. Ese llaverito te sirve a cualquier... Sí, pero ya, vamos a andar una, a buscar donde más ligero venga. ¿Ah? Donde más ligero venga. Bueno. Y cuidado con el dedo. Siéntate. Mami, yo creo que mira, estas chinelitas no son las que te convienen. Las otras feas son las que te convienen. Ay, mami, ese trabajo es lindo, va a salir ahí, ¿verdad? Qué precioso. ¿Y tú lo mandaste a buscar esos aviones? Sí, afuera, ¿no? Para que ponga aquí el nene, es el que hace falta. ¿Lo vas a buscar afuera? No, no, yo lo compraba en Arecibo. ¿Recibo? Yo, después ya de grande yo, que lo compraba aquí en el hobby shop que había ahí en el Nilo. Uh-huh. Allá en la parada 21. Allí había un hobby shop, yo compraba ahí. Uh-huh. ¿Y tú cogiste clase de piano? Cuando chiquito, o sea, cuando eres que acogiste. ¿Ella paga ya eso? Sí. Entonces, el piano con la hija del Caribe. ¿Cómo se llamaba ella? Doña Trina. ¿Y qué era algo más que tú hayas visto en Doña Trina que te influenció o que te admiró? Ah, su excelencia. Era una... ejecutante extraordinaria. ¿Reconocida mundialmente? Yo no sé cuán internacional ella era, pero sí sé que en Puerto Rico tenía una internacional porque bien alta. De fuera venían a verla, por ejemplo, aquel pianista músico Sicora, ¿de dónde era él? Sicora. Sicora, yo no. Yo creo que si era polaco, checoslovaco o ruso, de una de esas edades. Yo pegué el número por el lado. ¿Te ibas a hacer rogorno? ¿O a más chiquita? Bueno, de niño yo iba a la sardinera y a la posa del obispo. Iba también a Islote. Venga, señor, siéntese ahí. Ay, concho. No se despierta a mi talada. ¿Qué le dice Victoria? Ahora despertó. Hola. Pero que tú la estás esquivando. No, siéntese ahí. Es un buen sueño. Sí. Mira qué cosa bella. Él está hecho un hombrecito ya.
de gordo, ¿verdad? Está bien. No gordo, grande y gordito. ¿Qué le pasa a mi gordito, preciosa mía? ¿Ah? ¿Qué le pasa? Se ríe mucho. A veces el pelo de la risa cuando uno le habla. Mira, con el pato está por ahí. Con abusito que se ríe, mira. Mira, gallito. Es bien sonreído, pero que ahora está caballito. No, no era Javier. Cuando tiene hambre, llora y eso, sabes que tiene que dársela ahí, rápido. Pero por lo demás es bien bueno. Sí, bien bueno. Usted está muy serio. Que ordene también una Diet Pepsi. ¿Te dormiste? No. Thank you.
Bueno, 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 felicidades muchachas, felicidades por ese despliegue de imaginación y talento. Vamos a darles un aplauso. Y en este momento vamos a llamar a Robin. ¿Otra vez? Sí, sí, él tiene la labor de traernos. De nada. Gracias. Gracias, Robin, se puede retirar. Bueno, queridos amigos, como ya mencionó Débora, anoche en los preliminares que se celebraron aquí, en el Hotel San Juan, un jurado especial que no tiene nada que ver con el jurado oficial del evento que va a escoger las 5 ganadoras de esta noche, tuvo la oportunidad de escoger estos 3 trajes, el traje más vistoso, el más original y el más elaborado. Ese jurado estaba integrado por el doctor Jorge Planel, el señor Jorge Roy, la señora Eva Pasarel, el señor Peter Cartón y la señora Lorena Hernández. Vamos a salir de dudas enseguida. Yo no he visto un traje más lindo que ese. ¿Quiénes son las ganadoras? Muy lindo. Ahí viene la con... Cada persona hace el gasto para... Felicidades a la señorita Bayamón, el traje más original. Ahí vemos el traje nuevamente, podemos captarlo con mayor tranquilidad. El traje más vistoso es la señorita Guaynabo. Finlandia comparte sus mejores momentos. Para un éxito seguro, cuando le toque servir, sirva Finlandia. El trofeo para ti y Finlandia para mí. Me está mirando la luz, imagina. Un buen sistema de alarma mexicano me da extrema seguridad. Por mis múltiples compromisos, me gusta viajar bien cómodo. Yo creo que ya solo adentro. Oigo mi música favorita con verdadera calidad de sonido. ¡Qué falla, favor! Ahora sí que disfruto más. ¡Qué falla, favor! ¡Qué falla, favor! ¡Qué falla! ¡Avenida Central 1601, Catarroteros!
Innovación en su justa perspectiva. Tecnología, el poder de la información en tus manos. ¿Quién dice 50? ¿Quién me dice 50.000? ¿50.000? ¿50.000 al caballero? ¿50.000 a la voz? Información que te hace sobresalir en los negocios. El nuevo día, el poder de la información en tus manos. Queridos amigos, pasó, papá. Qué fresquito también. Ay, qué lindo, papá. Huellas es
una estampa que él puede llevar consigo. Que tiene hambre, no está más bonita cuando usted ya ha comido, que está más contento. El señor único que aparece en su televisor. 1-512-227-6777. Recuerde, es un regalo que le ofrecemos completamente gratis. Llame ahora mismo. Durante tus momentos de prueba y sufrimiento, cuando tú has visto únicamente un par de huellas, era entonces cuando yo te cargaba. Ay, Dios. Pida su regalo, se lo ofrecemos de todo corazón. Y ahora le invito a que me acompañe hasta Phoenix, Arizona. Desde allí iniciamos el tema de hoy. En este país hay muchos hogares en los que falta el padre o la madre. Son familias en las que solo uno de los padres encabeza el hogar. Con solo uno de los padres mira, es papá. Más difícil de sobrellevar. Después de un divorcio, una separación o un embarazo fuera de matrimonio, son las madres las que generalmente permanecen con los hijos. La Convención Anual de la Mujer celebrada en Phoenix, Arizona, tiene por objeto dar a conocer a las mujeres las ayudas disponibles para sus necesidades y sus problemas. Creo yo que es una conferencia, celebración muy especial para la mujer que se encuentra, así como yo, en ese entonces, hace más de 10 años, un poco aislada, un poco sola. Pero que estaba sanguita. ¡Dime! No, no, no pasa nada, mami, no pasa nada. Marta, el niño oye, mami, hablando así, me deja que se vaya. Pues lo aguanta. A que el muchacho coja y pase malos ratos. Hola. La botella de allí, el otro día. La culpa la tiene su madre. Es como una perra de aquí. No la deja desayunar, no la deja almorzar, no la deja comer, no la deja dormir. Caramba, ya todas horas y horas y horas y pegar el teléfono continuamente porque no hacía nada. Ya no hay teléfono. No, 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 no. Llevar al niño y todo está callado. Bueno, ya lo veo. Esta estúpida, mi hermano. Luego un móvil pasía. Mira, no, dame. Ya no te yo tengo que hablar con ustedes y que me vaya a nadie me quiera vivir y estas cosas van a ser una cosa más fuerte. Me va a dar bien. Pero mami, no, mira, no, se te, no te afectes por eso. ¿Y fotografiando la muerte? ¿Quién es el novio? ¿Ella o el novio o el hijo? ¿De Carmen, cuál es el novio? ¿Ella o el hijo? Las dos, las dos. Uno de los dos. ¿Y qué es pequeño el trance? Ay, grande, una cosa muy grande. Porque a las 5, todas las horas del día, está llamándola y está una y otra. Aquí no hay teléfono, aquí no hay teléfono. No, pero cuando no había teléfono, se metía aquí a esa misma hora. Y a esa misma hora, la mandé yo al carajo, no se me metió aquí. Ya está loca.
Yo ando aquí, ¿verdad? Yo sé que tú estás ya. No, mami, no. Tú te viraste ya. Ya tú conmigo no eres. No, ¿para qué? Que te ayuda en nada. Jamás en la vida. Es que esa cosa, mira. Yo te he dicho sentir bien tuyo a ti también. A ti que estás en caballo y todas las cosas. No me digas eso, mira. Muchachita. Porque yo peleo. Yo tengo sinvergüenza. Ella me atiende, pero lo principal es que deje eso. ¿Dónde era todo el mundo aquí? Oye, Carlitos, cuando ves una situación así... Ay, mami, espérate un momento. Cuando tú ves una situación así, evitarle un problema a ellos, deja que se vayan. Entonces tú los llamabas, vente, mira, ven acá, dile a Margarita que venga acá. Pero está viendo que mami estaba así. Chica. Le causan un mal rato a ellos y se lo causan a mami. Si él se iba a ir seguida, déjalo que se vaya, nos vemos después. Yo se iba rápido, ¿verdad? Porque sabe. Yo tengo teléfono, pero. ¿Ve? Pero ella, es que. Así que mejor dejar arreglado todo ahora y hasta la sombra. ¿Y qué es lo que le pasa a ellos? Yo se guayó ahí, me da pena. Ay, ¿qué es lo que le pasa a ellos? No, un accidente que se le va a hacer en la oficina. Pero es que no tiene que ser más. Que mejor que él vaya allá a firmar y está el sello, está el libro. Entonces, de hacérselo acá, habría que traer el libro de accidente y el sello, más trasladarse a Juan Luis, que está muy ocupado. Aquel día Juan Luis iba a venir como a las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, casi a las 7, después de estar trabajando para venir para acá. Pero que... Entonces, Eve iba a llenarle el documento y entonces Juan Luis no sabía lo que iba en el documento. Oíste, te gatea. Ya mismo él va a gatear. Yo lo pongo en la alfombra del cuarto de ella. ¿Gatea? Hace caballito así. Sí, pues así es como aprende. Pero en el piso no lo pongo pelado porque él se tira y no, se no, da... No, pelado no puede ser. Y se da hay que tenderle algo. Ajá. Tú no viste a Elizabeth cómo gateaba esa muchachita, ay Dios mío. Y así yo espero ver a este también. Usted tiene que gatear, ¿sabe? Sí, yo creo que ya está viendo todo. Ha sido Elizabeth. ¿Ah? La más que ha gateado ha sido Elizabeth. ¿Sí? Y después de haber empezado a caminar, volvió otra vez a caminar.